Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñarles a tejer estas preciosas florecitas a crochet. Son bien fáciles y rápidas de hacer y como pueden ver quedan preciosas. Y si hoy me están mirando por primera vez, los invito a que se suscriban y activen la campanita y así YouTube les enviará notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Yo aquí les voy a dejar el paso a paso y vamos a empezar con los materiales. Voy a estar utilizando esta lana, es gruesa de 4 milímetros, es 100% acrílico y este es un buen proyecto para que usemos lo, los restos que tenemos. También alambre calibre 22, un palito para pinchos de 12 pulgadas y voy a estar tejiéndolas con un ganchillo de 2.5 milímetros. Necesitamos una pistola de silicón, eh, hilo con una aguja y unas perlitas que miden 6 milímetros. Empezaremos tejiendo las flores. Estas florecitas se llaman No Me Olvides. Y bueno, yo voy a estar utilizando un color rosadito bajo. Empezamos haciendo un círculo mágico y vamos a hacer cadenitas: una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Lazada en el ganchillo: una, dos y tres veces. Inserte su ganchillo en el aro mágico, jale una hebra, lazada en el ganchillo, pase por dos, lazada en el ganchillo, pase por dos, lazada en el ganchillo, pase por dos y déjelo ahí en espera, no lo termine, no lo cierre. Lazada en el ganchillo tres veces, una, dos y tres. Inserte el ganchillo en el círculo mágico, jale hebra, pase por dos, pase por dos, pase por dos y ahora vamos a tenemos tres hebras en el ganchillo lazada y pase por las tres hebras hacemos una dos tres cuatro y cinco cadenitas y vamos a hacer un punto deslizado adentro del círculo mágico vamos a repetir una dos tres cuatro y cinco cadenitas lazada en el ganchillo una dos y tres veces y vamos a hacer un punto alto doble, pero sin cerrarlo. Aquí, cuando le queden dos hebras, déjelo ahí, lazada en el ganchillo otra vez, tres veces. Y vamos a hacer otro punto doble alto. Y ahora que tenemos tres hebras acá en el ganchillo, lazada y pasamos por las tres hebras. Así es como vamos a estar haciendo los pétalos. Lo vamos a terminar con cinco cadenitas y con un punto deslizado adentro del círculo mágico esto lo vamos a repetir tres veces más empezamos haciendo cinco cadenas y luego lazad en el ganchillo tres veces y vamos a hacer un punto alto doble pero no lo vamos a terminar aquí lo dejamos y hacemos otro punto alto doble y ahora sí cerramos acá estos dos puntos, hacemos cinco cadenitas y vamos a hacer un punto deslizado adentro del círculo mágico. Usted repite el mismo proceso dos veces más. Cuando termine, pues le va a hacer el punto deslizado y luego del punto deslizado una cadenita y ya puede cortar su hebra. Ahora ya nada más nos queda acomodar acá. Vamos a cerrar el círculo mágico y vamos a hacerle un nudito acá con estas dos hebras que tenemos por atrás y vamos a esconder las hebras atrás de la flor que usted vaya lo acomodando no se le olvide que hay que hacerle un nudito aquí para asegurarlos y listo ya nada más escondemos hebras y cortamos usted va a hacer uh, todas sus flores dependiendo si quiere hacer la blanca que usted ve aquí en la pantalla nada más necesita cinco o como la otra que tiene rosado fucsia y blanco puede hacer nueve doce o la cantidad que usted guste Aquí vamos a cortar la última abrita que tengo. Y ya nada más nos queda coserle la perla acá en el centro a la flor. Esto lo vamos a hacer con una aguja y un poquito de hilo. bien aquí le estoy cosiendo la, la perlita. Le di dos puntadas para que quede bien seguro y bueno, así es como quedan nuestras florecitas. Si usted quiere como le decía hacer el número 1, haga 5 flores y para el número 2, pues puede hacer la cantidad que usted quiere, puede, puede hacer a 9, 12, 15, las que usted guste. Ahora vamos a continuar haciéndole los botones por si quiere hacer el estilo número 1. Va a dejar usted una buena cantidad acá de hilo. Son más o menos como unas 10 pulgadas le calculo. Y vamos a hacer un círculo mágico. Ahora vamos a hacer dos cadenitas que no van a contar como punto, y aquí adentro del círculo mágico vamos a hacer un total de ocho puntos altos: 1, 2, tres cuatro cinco 6, 7 y 8. Ahora cerramos el círculo mágico. La, eh, la hebra larga que dejamos fue, eh, va a ser para forrar el alambre que le vamos a poner. Páselo para afuera y vamos a insertar el ganchillo en el tope del primer punto alto, pero déjelo ahí. Corte su hebra verde. Y vamos a terminar el punto deslizado con el color rosado, o bueno, con el color que usted haya hecho sus flores. Aquí terminamos el punto deslizado. Haga un nudo, y bueno, vamos a empezar haciendo tres cadenitas. Vamos al primer punto y vamos a hacer un punto alargado o un punto alto sacado tres veces, pero no lo vaya a terminar. Saque por una. Ahora saque por dos y va a dejar ahí. No lo termine. Vaya al siguiente punto. Inserte el ganchillo. Jale hebra. Pase por una hebra nada más. Ahora pase por dos. Y ahora, si tenemos tres hebras en el ganchillo, pase por las tres hebras que tenemos. Vamos a repetir esta, este motivo cuatro veces. Ya llevamos una. Vamos acá a la segunda. Inserte ganchillo. Pase por una hebra, pase por dos, lazada en el ganchillo y vaya al siguiente punto. Jale, hebra, pase por una, pase por dos y ahora pase por las tres. Ya terminamos, tenemos dos. Vaya al siguiente punto, inserte el ganchillo, pase por una hebra. Ahora vamos a pasar por dos. Lazada en el ganchillo, inserte su ganchillo en el siguiente punto, pase por una, por dos y ahora por tres. Ahora nos falta uno, podemos esconder aquí adentro estas hebras que tenemos y vamos a lazada en el ganchillo. Vamos a realizar el último motivo acá. Inserte el ganchillo en el, en el punto, pase por una, pase por dos y déjenlo en suspenso. Vaya al último punto, pase por uno. Pase por dos y pase por las tres. En otras palabras, usted va a estar haciendo puntos altos sacados tres veces, pero cer dos cerrados juntos. Ahora terminamos con un punto deslizado y vamos a hacer un punto, bueno, yo lo hice extra, si usted quiere hágalo y si no está bien también, un puntito deslizado más, cadenita y corte su hebra. Con un punto deslizado es suficiente. Y bueno, ahora aquí adentro del botoncito vamos a esconder la hebra que nos queda. Si usted gusta, también puede ponerle relleno. Yo los voy a dejar solamente así. Aquí voy a esconder bien mis hebras adentro del botoncito. Y necesitamos hacer dos de estos. Bueno, ahora vamos a hacer las hojas. Para el estilo número uno vamos a hacer para este estilo dos hojitas para cada ramito. Y para el ramito número 2, necesitamos cuatro. Bueno, vamos a empezar haciendo un total de 16 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15 y 16 cadenitas. Vamos a tomar ahora el alambre y lo vamos a, a colocar encima o en medio del ganchillo y del uh, estambre de esta manera. Y empezando en la segunda cadenita, vamos a empezar haciendo un punto bajo. Un punto bajo en la siguiente. Y ahora en las siguientes dos vamos a hacer medios puntos altos. Aquí me equivoqué porque es un medio punto alto. Ahí está. Uno. Cuando trabajamos con el alambre es un poquito complicado. Y dos medios puntos altos. Ahora vamos a hacer un total de siete puntos altos. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Ahora vamos a hacer medios puntos o medias baletas en las siguientes dos cadenas. 1. Y dos, un punto bajo en la siguiente cadenita. Y en la última, vamos a hacer un total de tres cadenas. Perdón, tres puntos bajos. Aquí llevo dos y tres puntos bajos. Ahora vamos a, a, a acomodar acá el alambre. Y de una vez, si gusta, córtelo, porque la verdad que hace un poquito de estorbo. Aquí vamos a. a a trabajar del otro lado haciendo lo mismo que hicimos en la parte que ya tenemos lista empezamos haciendo un punto bajo pero aquí mire apriétele al alambre para que quede parejito y no le estorbe medias varetas en los siguientes dos puntos una y dos medias varetas o medios puntos ahora siguen siete puntos altos

Ahora en, la siguiente, en los siguientes dos vamos a hacer dos medios puntos. Uno y dos medios puntos. Y en los últimos dos vamos a hacer puntos bajos. Uno y dos. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Vamos a hacer una cadenita y aquí deje un poquito de estambre para que podamos forrar el alambre yo más o menos aquí le dejé una pulgada o unos dos centímetros a, a mi alambre para poderlo pegar a mi a tallo mire las hojitas también sencillas de hacer y quedan muy bonitas ahora aquí fórrele um, o cubra el alambre le da unas vueltecitas y listo ya tengo mis dos hojitas Ahora, mire, tengo este alambre aquí, es de calibre 22, mide de 20 a 21 centímetros, porque algunos los hice de 20, otros de 21. Ah, ya tengo este aquí doblado a la mitad. Este lo voy a utilizar para el botón. Lo que voy a hacer es ponerle silicón caliente acá al botón y voy a insertarle el alambre. Como puede ver, está... A doblado a la mitad aquí le voy a presionar un poquito para ayudar a que pegue y lo voy a poner aquí a un ladito para que seque ahora vamos con el otro voy a doblarlo de esta manera Este es para las flores lo doblo de esta manera ahora voy a agarrar mi estambre verde lo paso así y le voy a hacer un nudito acá para que para ayudar y que un poquito y que no se me mueva mucho que aquí le hago un nudito, si usted quiere hágale dos, yo nada más le hago uno, ahora cierre el alambre acá con sus dedos y coloque el hilo de esta manera, vamos a ponerle un poquito de silicón acá justo en la punta y vamos a forrar el alambre, aquí déle unas cuantas vueltecitas y vamos a forrar el alambre. Es recomendable que vaya poniendo un poquito de silicón como usted vaya avanzando, porque como es alambre, a veces que se mueve y no queda bien. Así que aquí yo le voy a ir agregando un poquito de silicón y voy a seguir forrando mi alambre. Cuando llegue aquí al final, pues va, va a colocar el hilo en medio de los dos alambres y le da vueltas ahí con sus dedos o si tiene una pinza como usted guste hacerlo. Lo aseguramos ahí para que no se nos um, salga el hilo, cortamos y listo. Así va a hacer usted sus alambritos para los tallos de las flores y depende cuántas florecitas tenga, así va a hacer usted su cantidad de alambres. Yo aquí ya tengo los cinco y bueno, ahora voy a empezar a enseñarle lo que vamos a hacer con los botones. Como puede ver ya secó bien, ya pegó el alambre al, a la flor. Voy a empezar poniéndole un poquito de silicón caliente acá arriba y voy a forrarlo. Ahí vamos cubriendo nuestro alambre. Vamos a poner un poquito de silicón acá para que nos ayude a que quede bien. Y al final siempre hacemos lo mismo. Abrimos estos dos alambritos acá. Pasamos la lana en medio y con los dedos o con sus pinzas pues le da unas cuantas vueltas. Y miren, facilísimo. Aquí ya tenemos a los botones y bueno, aquí tengo las flores. Les voy a dar vuelta y ahora vamos a empezar a, a pegarle los tallos aquí arriba. Mire, ¿se acuerdan donde empezamos a, a forrarlos? Donde hicimos el nudito. Le vamos a poner silicón y lo vamos a poner acá en medio a la florecita acá, en la parte de atrás. Recuerda que en la parte de enfrente pues ahí fue donde tenemos la, donde cosimos la perla. Y bueno, vamos a repetir el mismo proceso para todas las florecitas le ponemos silicón y el alambre va a ir acá pegado atrás. Aquí las dejamos secando y bueno yo ya tengo aquí mis florecitas listas. Mire si usted gusta hacer un ramito como este que yo tengo acá está bien facilito de hacer. Usted va a poner todas sus florecitas así juntas las la cantidad no importa las que usted guste poner las va a poner todas juntas así que más o menos estén en la misma altura Va a tomar su lana verde y va a empezar a forrarlas así. Cuando ya más o menos, claro que va a tener que pegarle la, la hebra que queda arriba. Cuando ya las tenga así, la parte que tiene una puntita de la palita, usted la va a insertar en medio de las flores. Le va a poner um, silicón caliente y va a continuar forrando. Ya luego le va a ir agregando las, las hojas de dos en dos. Le pone una de cada lado. O como usted guste pero yo voy a estar haciendo esta así que voy a empezar acá poniendo los botones aquí ya tengo mis botoncitos listos vamos a agarrar el palito de brochetas bueno si usted no tiene estos palitos de brocheta puede usar alambre también yo prefiero que sean los palitos estos de madera la parte puntiaguda, yo no se la voy a cortar, sino que aquí es donde voy a empezar a forrar mi, mi palito. Mire, yo pongo la lana de esta manera. Le agrego acá silicón caliente. Y ahora, pues empiezo a forrar la, la parte esta de mi palito. No le voy a forrar mucho, nada más como un centímetro. Y luego voy a agregarle uno de los botones. Aquí usted más o menos se los va colocando. Le voy a poner, cuando ya esté segura que ahí lo quiero dejar, le voy a poner silicón caliente y voy a continuar forrando. Voy a forrar un poquito más y ya le agregamos el otro. Usted ahí le va midiendo cómo usted quiere dejar sus flores. Esta hebra larga que tengo aquí la voy a utilizar también para que me ayude a forrar más rápido. Bueno, ya cuando tenga esto aquí, más o menos le, le forré como unos dos centímetros, más o menos. Después de que puse el primer botón y ahora sí ponemos el segundo. Y vamos a hacer lo mismo que le vamos a poner siempre silicón caliente. Esto nos va a ayudar a que a quede pegado, a que quede más seguro el botón aquí al, al tallo. Y aquí le vamos a ir dando vueltas y forrándolo. Voy a forrar más o menos otros dos centímetros y vamos a empezar a agregar las flores. Bueno, aquí ya tengo mi primera florecita. Voy a hacer lo mismo, le echamos pegamento y voy a seguir forrando acá. Aquí con la cámara enfrente es un poquito complicado. Y bueno, lo, lo interesante de trabajar con el alambre es que usted puede mover y acomodar las florecitas como usted guste. Así que si usted ve que le están quedando como chuecas, como que no le gustan, no se preocupe que ya cuando termine, usted las acomoda como usted guste. Aquí ya, después de haber forrado unos 2 centímetros, le voy a poner otra. Y voy a continuar con el mismo proceso hasta tener mis cinco florecitas, ir forrando entre 2 a 3 centímetros en medio de cada florecita. Como le repito, usted vaya mirando ahí cómo se le van, usted vaya colocándolas de acuerdo a su gusto también. Bueno, aquí ya vamos a poner la cuarta. O si usted gusta hacer su ramito de otra manera también, es que hay muchas maneras de cómo poder utilizar estas florecitas. Bueno, aquí ya nada más tengo una. Y no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Y por supuesto que me gusta leer sus comentarios. Así que si tiene algún comentario ahí, déjemelo. Y con mucho gusto vamos a estarle respondiendo. Bueno, aquí ya le puse las dos hojitas. Como vieron, le puse una enfrente de la otra. Ya vamos a terminar de forrar acá. Al final, siempre acuérdense que hay que ponerle pegamento para que no se despegue nuestro trabajo. Aquí le vamos a poner un poquito más. Y bueno, ya terminamos. Miren qué lindo queda. Pero ahora, claro que nos toca acomodarle las flores, como le digo. El alambre nos da la oportunidad pues, de acomodarlas para enfrente, para atrás. Las doblamos un poquito. Y ahí le va acomodando usted los pétalos también. Y miren, fue muy fácil, sencillo de hacerlo. Como siempre, muchísimas gracias por mirar mis videos. Espero que pues, haya sido de su agrado y que también ustedes puedan hacerlo. Ah, no se me vaya sin suscribirse y dejarme un me gusta y compartirlo en sus redes sociales también. Espero que el proceso haya sido claro. Si tiene alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Y con mucho gusto le ayudo. Muchísimas gracias y que tengan un día bendecido. Hasta luego.